La candidata a la presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, afirmó que los secuestros masivos, como el que se registró en Culiacán, Sinaloa, ocurren cuando los gobiernos federal y estatal les dan abrazo a los delincuentes. En la Plaza Santo Domingo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde encabezó un mitin, la ingeniera criticó las declaraciones del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ante los hechos expresó que esas cosas ocurren. Los reportes de prensa indican que familias enteras fueron secuestradas en Sinaloa por el crimen organizado. El gobierno de Morena en Sinaloa dice que estas cosas lamentablemente ocurren. Se habla de 39 personas secuestradas por la delincuencia, entre ellos muchos niños. Ante comerciantes y líderes partidistas, se refirió a su contrincante, Claudio Sheinbaum, a quien le preguntó si esa es la continuidad que promete. Gálvez Ruiz afirmó que como presidenta será valiente, enfrentará a los delincuentes, no les va a dar abrazos y les va a aplicar la ley. ¿Qué va a decir Claudia Sheinbaum del sufrimiento y de la angustia de estas familias? Seguramente nos va a decir que México está mejor que nunca. Seguramente va a decir que es parte de todos los días. Agregó que para regresarle la paz y la seguridad a los mexicanos, su proyecto de país contempla que los policías reciban un sueldo de 20 mil pesos, además de becas para sus hijos, créditos de vivienda y seguridad social. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.